todos, ¿cómo están? Hoy en este nuevo video les voy a enseñar cómo tejer estas florcitas, estrellitas, no sé, como ustedes quieran llamarlo. Seguramente han visto en internet, tanto como yo, esta hermosa manta. Y siempre me pregunté cómo tejerla hasta que, bueno, más o menos probando, salió. Es así. Queda de adelante de esta manera y la parte de atrás queda como si fuese un revés, pero es vareta, ya lo van a aprender. Y si la aplastan, si la aprietan, es gordita, o sea, queda tejido por adelante y por detrás. Así que bueno, no perdamos más tiempo y vamos a aprender a tejer esta hermosa florcita. Los materiales que vamos a necesitar es, yo voy a utilizar una aguja de 3,5 y utilizan los colores de lana que quieran combinar. Pueden utilizar cualquiera que vaya bien para este tamaño de aguja. Lana, hilo, lo que ustedes quieran utilizar para realizar la manta o lo que se les ocurra tejer con este punto. En realidad no es un punto, es apliques, muchos apliques juntitos uno al lado del otro. Como en todo tejido, lo primero que vamos a hacer es el nudo de inicio y vamos a tejer 5 cadenas. Este yo ya lo cuento como un punto. 2, 3, 4, 5. Cerramos el último al primero con un punto enano, raso, como ustedes lo llamen, depende del lugar en donde están. Y ahora vamos a trabajar tejiendo en este círculo que se nos formó en el centro. Vamos a realizar 5 puntos cadena de subida, 2, 3, 4, 5. Y ahora tenemos que tejer, picando siempre aquí en el centro, 17 varetas triples. Si no recuerdan cómo se teje la vareta triple, aquí en la letra I, de aquí arriba, hagan clic y las va a llevar directamente al video tutorial donde les enseño a tejer vareta triple. Ahora tenemos que hacer 17. Yo las voy a hacer un poquito rápido, porque si no se hace larguísimo el video. Pero en el video que les recomiendo ahí arriba, lo pueden ver en cámara lenta. Las veo cuando tenga ya las 17 varetas triples tejidas. Ok, una vez que ya tenemos las 17 varetas tejidas más la cadena de subida, en total nos tiene que quedar 18. Si ven que se les levanta, no se preocupen porque es así como tiene que quedar correctamente, así que está bien, no se preocupen que está bien. Ahora, una vez que ya tejimos las 17 varetas triples, vamos a contar en la cadena de subida 1, 2, 3, 4, 5. En el quinto punto vamos a realizar un punto raso o un punto enano para cerrar la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5. Cerramos. Está. Ven que les queda cerradito. Vamos a hacer lo siguiente, lo vamos a tirar como si fuese para afuera y vamos a trabajar sobre el borde. Ahora tejemos una cadena de subida de 3 puntos y en el punto siguiente realizamos una vareta. Y ahora agarramos y cerramos. Ahí está. En el siguiente punto vamos a realizar una vareta.
pero frenamos ahí. Nos quedamos con dos puntos adentro de la aguja y nuevamente enroscamos la lana y vamos a picar en el siguiente punto. Y también hacemos como si fuese la mitad de una vareta. Vamos a tener las dos mitades que hicimos y el punto anterior. Ahora tomamos lana y cerramos los tres juntitos. Ahí está. Ahora tenemos este punto y vamos a realizar aquí esas dos varetas por la mitad que van a cerrar juntas. Repetimos, buscamos el siguiente punto. Hacemos la mitad de la vareta, repetimos el paso en el próximo punto. La mitad de la vareta, mitad de vareta, mitad de vareta y el punto anterior. Tomo lana y cierro los tres puntos juntos. Ahí está. Esto hay que repetirlo en todos los puntos de aquí arriba hasta llegar aquí, a la cadena de subida que realizamos al principio. Para poder sacar la aguja, obviamente aquí después tienen que cortar y esconder la lana si quieren, o la pueden dejar larguita si la quieren bordar en algún lado. Lo aplastan, lo acomodan un la manta, por lo que puedo ver. Están puestos todos uno al lado del otro y obviamente del lado de atrás estarían unidos con lana para que no se note. Alguna de las lanas de los colores que vas a utilizar lo utilizás para poder unir cada florcita. En la parte de atrás quedan así y me encantó hacerlo porque es muy fácil, es rápido, no te cansás, podés utilizar la cantidad y la variedad de colores que quieras. Y seguramente te va a quedar muy lindo. A las chicas que se animen a tejer esto, por favor, escríbanme en alguna de mis redes sociales y mándenme la foto, así veo cómo les quedó. Y si les gustó, déjenme un me gusta en el video. Y las espero en mi próximo video tutorial. Hasta la semana que viene. ¡Chao!